Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra tercera jornada ya de capacitación. Bienvenidos todos y todas a nuestra capacitación regional. Somos Región Unidos por la Inclusión. Soy Carolina Catán, coordinadora del programa laboral en Best Buddy Chile. Y hoy día comenzamos la jornada con una ponencia muy interesante que han preparado dos profesionales de nuestra fundación en Chile y Colombia, que son Edmundo y Marcela. Ellos hoy han preparado lo que es la ponencia de nuevos perfiles laborales que han surgido a propósito del contexto 19 como una oportunidad laboral para personas con discapacidad. Antes de presentarlos, bueno, les dejo invitados a través del chat ir escribiendo sus preguntas o comentarios para que los podamos ir revisando hacia el final de la ponencia. Y bueno, paso a presentarlos entonces a Marcela. Marcela Torres, ella es psicóloga con 10 años de experiencia en el área de recursos humanos y 3 años de experiencia en inclusión laboral. Actualmente, Marcela es coordinadora de selección nacional en Best Buddies Colombia. Muy bienvenida, Marcela. Y está también con nosotros hoy Edmundo Di Martino, que es psicopedagogo y psicólogo escolar, con experiencia de 15 años trabajando en distintos niveles de inclusión escolar y laboral en su país de origen, Venezuela, y actualmente trabaja en la Fundación Best Buddies Chile como coordinador del proyecto de capacitación y del programa Servicios Inclusivos. Muy bienvenido al Gracias, mundo Carolina. también. Y ya, bueno, los dejo a ustedes en este espacio para que puedan iniciar su ponencia y contarnos acerca de estos nuevos perfiles laborales. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias también a la institución por esta gran oportunidad. Bueno, he tenido este espacio para compartir con Marcela, una excelente profesional de Colombia, que nos va a relatar algunas experiencias referente a todo lo que son los nuevos perfiles laborales que se han generado a partir de la pandemia COVID-19. Vamos a ver una presentación en la que vamos a tener la oportunidad de ver cómo es más o menos el contexto mundial de lo que está pasando con los perfiles laborales y específicamente Chile y Colombia. Aprovechando esta oportunidad, bueno, quiero pasar la diapositiva para poder comentarles que dentro de estos nuevos perfiles vienen dados por una serie de situaciones que fundamentalmente están signadas por la situación de salud mundial que estamos viviendo. Y queremos puntear en la próxima lámina, queremos puntear un poco cuál va a ser este recorrido que queremos darles. En este que queremos hablar, les vamos a hablar un poco o les vamos a dar un pequeño paneo de lo que es la situación laboral de las personas con discapacidad y trastornos del desarrollo en época de COVID-19. Va a estar a cargo de Marcela esta experiencia. Vamos a hablar también de lo que es la experiencia de adaptación de un puesto laboral durante el COVID-19. Posteriormente vamos a hablar de la adaptación de las empresas que están en alianza con Best Buddy Chile y Colombia, cómo estamos haciendo esa adaptación, cómo estamos haciendo estos ajustes que nos está exigiendo la economía mundial. Posteriormente, bueno, vamos a ver lo que es la experiencia de un buddy, un amigo del alma, durante el COVID-19 para conseguir empleo. Y por último, vamos a hablar de lo que son las adaptaciones de las empresas a los nuevos requerimientos de la economía mundial. ¿Qué es esto que necesitan hacer o que recomiendan los expertos hacer para que las empresas logren adecuarse y reactivar sus procesos laborales en la economía? Para esto, bueno, quiero invitar a Marcela para que nos exponga un poco sobre lo que es la situación laboral actual de las personas con discapacidad y trastornos del desarrollo. Claro que sí, Edmundo, Carolina, muchísimas gracias por esa presentación. Les dijo Edmundo, les voy a presentar un poco sobre la situación actual de las personas con discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo en épocas de COVID-19. Es que en términos generales, a nivel de se estima que 34 desempleos se han perdido a causa del COVID-19 entre los meses de febrero a julio del 2020, de acuerdo a la OIT. Por favor, ¿lo puedes pasar, la diapositiva? Listo. La crisis generada por el coronavirus está incrementando el nivel de desempleo a tal punto que al finalizar este año,
se podría alcanzar una tasa del 11.5% o mayor si la pandemia persiste o persiste la necesidad de mantener no solo un distanciamiento físico, sino también un distanciamiento social. Vemos que la tasa de empleo para el año 2019 en América Latina cerró con un 8.1%, lo que quiere decir que estaríamos un poco más de 3 puntos arriba de lo habitual, pues llegando a puertas de una recesión económica. Siguiente, por favor. En el caso particular de la Fundación Best Buddies Colombia, para aterrizarlo pues un poco más a términos de discapacidad, la pérdida de empleo de Amigos del Alma llegó a un 2.4% en el mes de septiembre. Como podemos evidenciar en la gráfica, en el mes de abril fue el mes con más pérdidas de empleo. Sin embargo, pues es una cifra muy baja comparado con los que conservan aquí. Y dado que de agosto y septiembre se dio la gradual de la economía colombiana, lo cual indica que muchos Amigos del Alma que habían perdido el empleo en los meses de abril, de marzo, pues lo pudieran recuperar con las instituciones o conciliar el empleo con una nueva empresa. ¿Listo? Entonces, en países como Chile, Colombia, México, Argentina, Uruguay, la gran mayoría de los sectores que se han perdido en el sector gravemente afectado por la pandemia, sin desconocer que los sectores pues, también han tenido sus consecuencias negativas. Otro sector que se ha visto afectado es el sector de los trabajos informales, como la construcción, las ventas informales, albañiles, entre otras personas, y los trabajos formales, que son de bajos ingresos. Esos que más nos preocupan, que evidencian un poco la vulnerabilidad de los cargos que ocupan las personas con discapacidad intelectual en el ámbito laboral. Sin embargo, pues todos nos compartirán estos datos de los nuevos que han nacido con funciones completamente innovadoras relacionadas con el cuidado que debemos tener todos frente al futuro. Gracias, Marcela. Sí, todo lo que es el mundo o el sector laboral se ha visto bastante afectado. Pero, según la OIT, que ha sido como la gran referencia que hemos tenido para esta investigación, los más afectados son el sector de servicio, el sector social, el sector turismo y hotelería. Específicamente los dos primeros, bueno, revisten un impacto bastante puesto donde más tenemos nosotros acceso como intermediadores laborales para conseguir empleo para nuestros amigos del alma o BARI, depende de cómo lo llamemos, personas con discapacidad en general. Este impacto, según un análisis que hace la Unión Europea, es un poco desequilibrado. ¿Por qué? Porque el público más afectado, las personas más afectadas o con menos capacidad dentro de este proceso han tenido, están referidos directamente a los jóvenes y las mujeres y todas aquellas personas que no tienen una capacidad de formación permanente, que son las menos formadas. Los puestos menos formados, los sectores menos afectados, obviamente son el sector sanitario y farmacéutico, bueno, porque al ser una crisis de salud, esto ha tenido un auge bastante importante en servidores de esta área, y los que menos, obviamente, de hecho, el reporte dice que han mantenido o aumentado sus ganancias o su impacto dentro de lo que es la economía, es el sector de comercio electrónico y tecnológico. Son los que menos se han visto afectados. Pero ¿cómo de alguna manera podemos analizar esto? Por favor, la siguiente. Tenemos que ver cómo es la adaptación de este proceso, la adaptación de la empresa que está en alianza con Betfair, cómo le colaboramos, cómo hacemos que esta alianza de alguna manera sea fruto ante cualquier contingencia, sea la que estamos viviendo o otra. Analizar también, los perfiles más demandados. Según la OIT también, el Grupo ADECO Internacional, podemos ver que hay una serie de perfiles que han nacido a partir del COVID-19, que han llegado, que no existían anteriormente. Entonces, esta es una ventana, una oportunidad que se abre para nosotros cuando analizamos los nuevos perfiles laborales que podemos ofrecerle a las personas con discapacidad. Esta demanda viene dictada por la necesidad de reabrir, de reconectar de nuevo con la economía formal como la conocíamos. Y se generan estos nuevos puestos como son controladores de temperatura, promotores de distanciamiento, logística y distribución, desinfectadores de ropa o espacio. ¿Qué hacen estas personas? ¿Cuáles son las características particulares? Nosotros
en esta investigación y en lo que la experiencia de BetBuddy durante este año nos ha dado, nos dice que esto no existía anteriormente, no hay referentes para estos procesos. Por lo cual, voy a volver a citar, es una ventana que se abre. Se encuentra a la puerta de cualquier institución, centro comercial, supermercado, que está con un termómetro digital tomando temperatura a todos aquellos que ingresan, verificando por medio de encuestas bastante simples si ha tenido resfriado, si se ha sentido mal, si ha estado en contacto con personas con COVID. ¿Puede hacerlo una persona con discapacidad? ¿Está capacitada una persona, un buddy, un amigo del alma para hacer este trabajo? Nuestra opinión es que sí. Y vamos adelante, un poco más adelante se los vamos a demostrar. Promotores de distanciamiento. Esto ha sido un fenómeno en España y en muchas partes de Europa. Ahora en América están llegando los promotores de distanciamiento también. Personas debidamente ataviadas o debidamente vestidas con distintos elementos que les piden, por favor, a las personas mantener la distancia entre una persona y otra cuando están haciendo por lo menos una fila para pagar en el supermercado. Les piden que utilicen correctamente la mascarilla, les dotan de algún tipo de químico, alcohol, gel, entre otros, para que puedan desinfectar sus manos constantemente. ¿Puede hacerlo un amigo del alma? ¿Puede hacerlo un buddy? Estamos seguros que sí, porque son puestos que requieren, no requieren un alto nivel de conocimiento técnico, sino más bien un alto nivel de disposición, y es algo que les sobra a nuestros participantes. Logística y distribución, bueno, también, obviamente, con la llegada de todo lo que ha sido el telemarketing, la televenta ha aumentado todo lo que son los procesos de logística y distribución. ¿Puede una persona con discapacidad, puede acompañar tal vez a alguien que se encargue de hacer las entregas, leer los códigos por medio de estos captadores biométricos y entregar en diferentes lugares? Tal vez no sea el que va a conducir el auto, pero puede ser el acompañante perfectamente. Y bueno, por último, los distanciadores, los desinfectadores de ropa y espacio, que quiero hacer una aclaratoria, no es la misma persona de mantenimiento, no es la misma persona que se encarga de hacer el aseo de las instituciones. Estos desinfectadores de espacio o de ropa, se les da un breve entrenamiento de lo que es desinfección de manillas, de pasamanos, de lugares donde hay mucho tráfico, de cómo hacer estos pequeños baños que se le dan a los lugares antes de comenzar la jornada, al terminar la jornada. ¿Puede hacerlo también una persona con discapacidad? Esta referencia que utilizamos, obviamente, se adapta perfectamente, o estos perfiles de los que hablamos se adaptan perfectamente a las competencias que puede aprender una persona con discapacidad en Chile, en Colombia, en cualquier parte del mundo, para poder adaptarse a las necesidades de esta nueva economía en la que estamos. Siguiente, por favor. Podemos ver también, o queremos mostrar, cómo dentro del programa laboral de BetBuddy Chile se realizó una adaptación de puesto de trabajo con uno de nuestros grandes asociados, que es Sodimac Home Center. Compartimos esta asociación con Colombia. En Sodimac Home Center tenemos a un joven que tiene más de un año trabajando con ellos, es Joaquín Silva. Y Joaquín se enfrentó a la situación de la llegada del COVID y cómo lo afrontas, cómo se adapta este joven a las nuevas necesidades de la economía o las nuevas necesidades del distanciamiento social. Él es anfitrión y bueno, nos trae un poco para relatarnos su experiencia en este video. Bueno, primero fue algo nuevo para mí, ya que no sabía qué hacer, porque se empezaron a ver los contagios, empezamos a cambiar los protocolos, hubieron protocolos nuevos, ideas nuevas, y todo fue complicado en el trayecto, a medida que pasaba el tiempo. Bueno, igual con un poquito de inseguridad, ya que yo me relaciono con toda esa gente, clientes, tenía contacto con ellos, y igual uno ahí tiene que mantener un poco la distancia, pero igual era complicado.
durante todo este tiempo que ha durado la pandemia, hemos realizado nuevas funciones, como por ejemplo el alcohol gel, la sanitización de la tienda, la temperatura igual para todos los clientes. Pero la función del anfitrión es atender al personal, o sea, a los clientes, dirigirla a los lugares de donde se encuentran los productos, aprenderse todos los pasillos y responder la pregunta que hacían los clientes. Bueno, día a día he tenido que tener nuevas ideas para poder protegerme a mí mismo, ya que en el lugar de trabajo me relaciono con toda la gente aglomerada. Yo tengo que tener mi implemento de seguridad, tengo que tener mascarilla, guantes, careta para protegerme la vista y alcohol gel para las antiparras. Bueno, de que empezó la pandemia, empezamos con el mismo horario. Empezamos con el mismo horario y a medida que íbamos teniendo más contagio en la comuna, íbamos cambiando horario. Íbamos cambiando horario hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no tenemos horario fijo. Nos hemos apoyado bien como equipo, hemos sabido llevar bien las cosas, cuidándolo entre nosotros mismos, nada de contacto físico, todo usando mascarilla durante la tienda y eso, manteniendo distancia. Me he sentido muy cómodo durante este tiempo que llevo en Sodima, cómodo, acogido, con una buena bienvenida por parte de mis compañeros, de mi superior igual. Así que todo bien. Muchas gracias a ustedes por permitirme compartirle un poco de lo que he vivido en Sodima. Pues sí, ahí vemos la experiencia, ahí nos narra un poco lo que ha sido su experiencia, Joaquín. Ante todo, bueno, agradecer a Joaquín que nos regala esta experiencia en la que nos damos cuenta que una persona con discapacidad puede aprender, puede adaptarse a las necesidades de la nueva economía, puede adaptarse a las necesidades sanitarias con las que nos reta en esta situación en este momento. Bueno, también Valentina Pérez, tuvieron un cuadrito ahí para verla, ya su preparadora laboral, quien lo acompaña todo constantemente para que él pueda aprender todos los protocolos necesarios, le presta los apoyos necesarios para que él pueda continuar manteniéndose y promoviéndose dentro de su puesto de trabajo. Ahora, ¿cómo es la experiencia de la adaptación de las empresas? Las nuevas empresas, ¿cómo lo están haciendo para adaptarse a este protocolo? Sodimac nunca se detuvo, hay otras empresas que tuvieron esa detención, por lo cual quiero invitar a Marcela a que nos cuente un poco cómo ha sido la experiencia de Colombia referente a estas nuevas medidas y a la adaptación de estas nuevas medidas a los protocolos para ingresar una persona con discapacidad desde cero a un puesto laboral. Claro que sí, Edmundo, y es que las empresas y en general la sociedad enfrentamos un reto muy importante, ya que con el fin de controlar, mitigar y realizar un manejo adecuado de la pandemia, pues debemos cumplir con algunos protocolos de bioseguridad dados por los gobiernos en todas las economías. Todas, sin excepción, sean medianas, grandes o pequeñas empresas, negocios propios, han tenido que modificar o incluso realizarles específicamente para estar atento a este tipo de exigencias que nos dice el gobierno, dando la oportunidad a que personas con discapacidad, ya sea intelectual o otra discapacidad, pues puedan ejercer estos cargos. En este momento quiero hablarles de una empresa que se llama Woden. Es una empresa aliada a nuestra ciudad aliada desde hace muchísimos años. Tiene presencia en las ciudades de Bogotá y Medellín, la cual brinda a las compañías telefónicas tecnológicas, especialmente un apoyo en la restauración y remanufacturación de equipos electrónicos, quien decide dar la oportunidad a 5 amigos del alma en el cargo de auxiliar de bioseguridad. Quiero contarles cómo ha sido todo el proceso desde que empezamos con la decisión gerencial hasta el acompañamiento que llevamos el día de hoy. Siguiente. Bueno, iniciamos con una necesidad de la compañía,
con una decisión gerencial de tener un nuevo cargo, el cual tiene funciones completamente nuevas para todas las partes. Se realizó el levantamiento de perfil de manera virtual. Esto, les digo, fue hace 4 meses. Todavía estábamos en confinamiento dictado por el gobierno y no podíamos salir de la casa. Nos tocó hacerlo. Revisamos todos los ajustes necesarios para la población, donde revisamos qué habilidades específicas debía tener el amigo del alma, qué perfil general debía tener un amigo del alma para ocupar este tipo de cargos. Luego de revisar y de que fuera aprobado por la empresa todas estas funciones, se realizó la preselección de candidatos. En total, más o menos, se presentaron 30 amigos del alma, quienes también de manera virtual realizaron entrevistas por competencias y pruebas y se seleccionaron los candidatos que pues se adaptaran mejor al perfil. Aquí quedaron 15 amigos del alma preseleccionados que fueron citados presencialmente a las instalaciones de la empresa y en conjunto con los equipos de selección de la Fundación y de Woden, se decide quién es el candidato pues, más apto para ocupar la vacante en este momento, en este caso fueron 5 personas, se hizo la firma del contrato y se dio el inicio al acompañamiento de a los nuevos colaboradores en el aprendizaje de nuevas funciones. Aquí es importante resaltar 2 temas importantes, y es que dado que era un cargo nuevo, nuestros amigos del alma tenían una gran responsabilidad de hacer el aprendizaje de las funciones desde cero, junto con su jefe inmediato, es decir, no había nadie que pudiera capacitarlos con base en experiencias pasadas. Generalmente, cuando uno hace la contratación de un amigo del alma, uno solicita que su compañero inmediato le brinde, sea el apoyo natural y le brinde como ese paso a paso de cómo hacer las funciones. Aquí no, aquí tuvimos que hacer el ajuste de las encuestas, el ajuste de la desinfección, todo aprenderlo desde cero y bajo la normatividad o pues bajo todo lo que tiene que ver con los amigos del alma, todos los ajustes necesarios. La otra noticia es que ellos llevan aproximadamente 2 meses en el cargo de auxiliar de bioseguridad. Hace un mes hicimos la evaluación de desempeño y realmente su porcentaje de favorabilidad fue muy favorable. Ellos tienen 93% de favorabilidad. Quiere decir que están cumpliendo con sus funciones, pudieron aprenderlas, son responsables con su cargo y pues pueden aportar un poco más a la sociedad. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya hablamos un poco de las empresas, de cifras, de cuáles son esos nuevos perfiles que se pueden lograr tener bajo esta nueva pandemia, pero pues digamos que aquí lo que queremos es que nos cuente un amigo del alma cómo fue la búsqueda de empleo en medio de la crisis sanitaria, ya que esta crisis se ha convertido en un verdadero reto, no solo para la sociedad en general, sino para las personas con discapacidad, me atrevo a decir que es el doble, ya que varios sectores de la industria, de la economía, han tenido que reducir considerablemente sus gastos en productividad, pues a falta de los ingresos. Quiero mostrar el testimonio de Harrison Martínez, es uno de nuestros amigos del alma que ocupa el cargo de auxiliar de bioseguridad en la empresa que les acabo de comentar. Él nos va a contar cómo fue buscar empleo en época de COVID-19, qué ha sido lo más fácil de su trabajo, qué ha sido lo más difícil y cómo se siente en esta empresa. En la búsqueda de empleo fue algo compleja teniendo en cuenta 2 problemáticas, y una es la discapacidad y la otra es la experiencia laboral, ¿sí? Y como tal, mi búsqueda comenzó enviando hojas de vida, llevando hojas de vida a las empresas, buscando por internet. Pues gracias a Dios la oportunidad se dio cuando la Fundación de Esvaris se contactó conmigo y me ofreció esta nueva oportunidad. Y pues ahorita en el momento ya llevo 2 meses trabajando con la empresa web en el cargo de auxiliar de bioseguridad. Mi cargo requiere hacer cumplir las normas de bioseguridad con cada uno de mis compañeros, a que usen el tapabocas, que guarden el distanciamiento social, que no se aglomeren tanto, también el desinfectar de las áreas comunes, en las oficinas. Ahorita en el momento estamos usando 2 máquinas que se llaman nebulizadoras,
y una es para toda la parte de mercancía que llega al muelle y la otra es para hacer desinfección en las áreas de lockers, de oficinas. También usamos unas lámparas LED que ayudan también con la desinfección. Fue la de manejar el genio de las personas, el que manejar en el distanciamiento, teniendo en cuenta pues de que esta nueva normalidad y esta nueva situación en la que estamos ahorita, pues a la gente le ha costado cómo adaptarse, y no solamente a la gente, sino a mí también, teniendo en cuenta que uno es muy, como muy expresivo, como muy sociable. Entonces, también ha sido como un tema de adaptarnos todos como tal, como población, que trae la nueva normalidad, teniendo en cuenta esta situación. Pues, como tal, es hacer cumplir las normas de seguridad, no solamente en el trabajo, sino también desde la casa propia de nosotros, que hacemos que, digamos, que las cosas funcionen, ¿no? Todo, como dicen por ahí, todo viene desde casa. Entonces, si nos podemos adaptar a esta situación del tapabocas, del distanciamiento, de no estar como tan unidos, de cuidarnos también, digamos, donde ponemos las manos, digamos así como en el transporte público, sí. Bueno, quiero agradecerle este testimonio a Harrison. Él nos cuenta de verdad que sí se puede hacer una inclusión. Vemos un claro ejemplo de que en medio de la crisis que estamos atravesando actualmente, podemos hacer inclusión, ya que en ocasiones se piensa que la contratación de las personas con discapacidad toma un poco más del tiempo que tenemos. Sin embargo, nuestra población nos ha demostrado con creces en estos últimos meses que son capaces no solo de cumplir con las expectativas, sino de tener la responsabilidad de tener un cargo de alta responsabilidad. Ellos no solo se están cuidando frente al COVID-19, sino que están cuidando a su empresa, están cuidando a sus colaboradores. Siguiente. Bueno, aquí Edmundo nos va un poco sobre la adaptación que han tenido que hacer las empresas en esta reapertura económica y qué requerimientos pues está exigiendo la economía mundial. Muchísimas gracias, Marcela. Sí, o sea, agradecido ante todos estos dos testimonios de los jóvenes que nos demuestran que sí son capaces de aprender, que son capaces de adaptarse fácilmente a lo que es un puesto de trabajo. Pero bueno, hay unos desafíos del mercado laboral post-COVID, aunque no ha terminado, aunque esta pandemia todavía no tiene un fin definido, hay algunas grandes empresas o algunas economías del mundo que ya están haciendo algunas adaptaciones. Entre esas adaptaciones o desafíos que se tienen que confrontar es desarrollar políticas que beneficien a las personas más vulnerables. Cuando hablamos de desarrollar políticas, siempre pensamos un poco en gobiernos, en leyes, en normas más estructuradas, pero como empresarios tienen que, podemos recordar que ustedes son un micromundo ahí, y ese micromundo que se maneja por la cultura organizacional tiene una manera de hacer las cosas. Cada empresa hace las cosas de una forma diferente, por lo cual la invitación es a mejorar la accesibilidad en todos los aspectos de la captación de personas o que derivan en la empleabilidad. Muchos de los procesos que nosotros diligenciamos desde la Fundación Betsy son procesos muy tardados, muy lentos, que requieren 3 y 4 entrevistas para poder generar un puesto de trabajo para algunos de nuestros participantes. Y en definitiva, realmente lo que hacen es como protocolizar tanto el proceso que el participante se desanima o simplemente cree que no lo puede hacer, que no cumple con alguna de las expectativas. Mejorar la accesibilidad, muchas veces ponemos un anuncio de que se necesita un puesto de trabajo, de que tenemos disponibles un puesto de trabajo,
y no pensamos en quién puede recibir esa información. La persona que está viendo esa información sabe leer, tiene la capacidad de poder ver, si solamente lo pones de manera escrita, eso realmente es accesible, y una persona de baja visión entonces no tiene derecho a acceder a ese puesto laboral porque no tuvo la capacidad de poder leer ese anuncio que colocaste. Mejorar las características de la accesibilidad ayudaría mucho a todo lo que son los procesos de empleabilidad. En segunda instancia, ayudar a los colectivos más afectados a mejorar sus competencias. Como referencia para esta pequeña investigación, nos dimos cuenta que muchas empresas no tuvieron bajas económicas, no tuvieron bajas de personal. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo hicieron esas empresas? Bueno, muchas de estas empresas tienen políticas en las que se fomenta la adquisición de nuevas habilidades, que se mantienen en procesos de formación para sus colectivos, lo cual también genera un ambiente de aprendizaje efectivo dentro de las líneas de trabajo, dentro de los puestos de trabajo, lo que hace que la persona que está trabajando allí no solo se desempeñe correctamente, sino que también tenga la capacidad de resolución de conflictos, que tenga la capacidad de tener una mejor comunicación efectiva, que tenga capacidades o habilidades que se van desarrollando dentro del puesto de trabajo que le permiten mantenerse y promoverse dentro de la misma institución. Siguiente, por favor. En tercera instancia, dotar de recursos, de más recursos a la formación y orientación profesional. Siempre que hablamos de recursos, bueno, yo sé que mucha gente se pone las manos en la cabeza, muchos de los que estamos acá no somos dueños de empresa y no podemos designar un presupuesto tal vez para algunas cosas, pero tiene que, como les dije anteriormente, muchas de las empresas que no se vieron afectadas y que se han mantenido pujantes dentro de este proceso es porque han demostrado que tienen un presupuesto, no solo económico, sino un presupuesto de persona, de tiempo, de capacitación para mantener la orientación y formación profesional. Hay una frase que es muy común que dice que cuando el colectivo de una empresa crece, la empresa también crece. Entonces, esto es súper importante. Designar presupuestos, no solo económicos, sino de tiempo, de personas, de planificación, de estructura, para que la formación, capacitación y orientación de los profesionales, o no profesionales, sino del colectivo que trabaja dentro de la empresa, se mantenga en constante aprendizaje. Por último, la número 4, diversificar la economía. Tiene que ver con muchos aspectos. Diversificación de la economía, tiene que ver con muchos elementos. Yo voy a citar dos bien particulares. La modernización y tecnología jugaron un papel fundamental, están jugando un papel fundamental en el funcionamiento, en la creación de nuevos puestos de trabajo, en el mantenimiento de puestos de trabajo. Muchos no tuvimos, nunca habíamos tenido la experiencia de teletrabajar, y hoy con la pandemia hemos tenido que aprender estos procesos, y gracias al acceso a la tecnología que tenemos muchos y que nos dieron nuestras empresas, pudimos mantenernos en nuestros puestos de trabajo. Entonces, mantener estos procesos, de estas políticas de modernización, de tecnología, de aprendizaje permanente de las personas, podría facilitar. Hoy conocemos experiencias o nos relatan experiencias algunas empresas que de hecho van a cerrar sedes y van a mantener o van a cambiar toda su metodología de trabajo al teletrabajo, porque la tecnología nos demostró que es posible hacerlo. Por último, diversificar la producción. No es fácil este último planteamiento porque no todos nuestros productos son manufacturados. Algunas empresas trabajamos con otros tipos de producción, pero yo quiero darles un ejemplo de mi experiencia en Venezuela. Nosotros en Venezuela con la empresa de intermediación o la organización de intermediación laboral con la que trabajaba, teníamos un grupo de jóvenes al que no podíamos conseguirles empleo porque tenían características bien particulares, no les daban acceso al empleo de manera tan fácil, ni a ellos, y obviamente limitaban a sus familias porque eran jóvenes que debían estar bajo estricto cuidado constantemente. Entonces esta empresa, hicimos un convenio con una empresa que elaboraba bolsas para boutique, de estas bolsitas plásticas que tienen un cordoncito arriba, que cuando lo alas se cierran, bueno, ese cordoncito se coloca a mano, ese cordoncito no se colocaba en aquel momento, no sé cómo lo estarán haciendo ahora, pero se colocaba de manera manual.
y nosotros logramos que ellos nos dieran las bolsas, los cordones, y nos pagaban a nosotros como institución de intermediación que teníamos a los jóvenes ahí y a sus familias por meter el cordoncito en la bolsa, lo cual generaba ingresos para esas familias que tenían problemas para movilizarse o para generar puestos de trabajo para sus propias familias. Antes que todo, antes de terminar, quiero agradecer, bueno, a todos los participantes. También quiero dar un agradecimiento muy especial a las empresas que bajo ningún concepto o bajo el concepto de la pandemia no votaron o no desvincularon a nuestros trabajadores con discapacidad. Chile, Colombia tienen una muy buena experiencia. Queremos dar gracias particularmente a las empresas que mantuvieron los puestos de trabajo, mantuvieron los sueldos, los salarios de las personas con discapacidad y les dieron prioridad por encima de muchas cosas dentro de la empresa y hasta hoy mantienen sus puestos laborales. Para cerrar esta pequeña intervención a la que fuimos invitados, bueno, quiero cerrarlo con una cita de Aurelio Pino. La última diapositiva, por favor. Aurelio Pino es el presidente de la Asociación de Supermercados de Europa y dice que si queremos que la recuperación sea rápida y sólida, tendrán que actuar con responsabilidad, disciplina, generosidad y seguridad jurídica, contando siempre con el sector empresarial, que es el único que puede volver a generar riqueza y empleo para todos. Muchísimas gracias por su atención. Marcela, muchísimas gracias también por tu compañía y a todo el equipo que está detrás de cámara por haber logrado esta actividad. Vamos a abrir el panel de preguntas, si existe algún tipo de pregunta. Ok, muchas gracias Marcela, muchas gracias Edmundo por compartir estas experiencias que hemos tenido en Chile y en Colombia, por hacer este análisis tan detallado, ¿cierto?, de cómo van surgiendo los nuevos perfiles y de contarnos también cómo desde la Fundación hemos ido apoyando, ¿cierto?, el que se vayan conformando y estructurando también estos nuevos perfiles en un contexto tan adverso, en principio, ¿cierto?, que es el que nos ha tocado vivir, el del COVID, donde también han ido surgiendo estas posibilidades para nuestros amigos del alma o BADIS, como les llamamos también en Chile. Así que muchas felicitaciones y gracias por el trabajo que han ido realizando. Desde el chat, en este momento no tenemos preguntas, pero me gustaría sí yo hacerles, ya que tenemos un poco de tiempo, algunas preguntas generales. Por ejemplo, respecto de los perfiles laborales nuevos que tú nombraste, Edmundo, si nos pudieras ejemplificar en qué tipo de empresas se pueden implementar, por ejemplo, estos perfiles para que las empresas que nos ven tengan también alguna idea de en qué rubros, en qué tipo de empresas se podrían introducir estos nuevos perfiles. Carolina, la aplicabilidad de estos puestos laborales o de estos nuevos perfiles laborales es bastante transversal. Desde un centro comercial, un supermercado, que tenemos experiencia de supermercado, tenemos experiencia de centro comercial, hasta una empresa simplemente en el área de bodegaje, que no se crucen las personas, que mantengan el distanciamiento, centros de oficinas donde las personas normalmente transitan por pasillos y suelen estar en contacto, un desinfectador de espacios o simplemente un promotor de distanciamiento aplicaría perfectamente a cualquiera de estos, o sea, de estos empleos o de estas empresas con estas características. Gracias, Edmundo. Y también para contar un poco a las personas que nos ven, a las empresas que a lo mejor nos están escuchando, no sé si Marcela o Edmundo nos pudieran contar ¿qué tipo de apoyo le están prestando en este momento los preparadores laborales a las personas que están desarrollando estos nuevos perfiles laborales? Claro que sí, Carolina. Nosotros, por lo menos en Colombia, estamos con un acompañamiento semipresencial, donde por lo menos en los auxiliares de bioseguridad que están en la empresa Woden, lo que hicimos fue brindarles un acompañamiento de 15 días en tiempo completo, donde pues hicimos todo el aprendizaje y todas las modificaciones que debíamos hacer al perfil.
Recordemos que los perfiles ocupacionales o el perfil que levantamos se puede cambiar en cualquier momento de acuerdo a la medida. Entonces, lo que hicimos o lo que hacemos siempre es brindar el acompañamiento también basado en competencias y basado en el aprendizaje de las funciones. Igualmente, pues porque consideramos que esta pandemia no va a durar todo el tiempo, también le preguntamos a la empresa, ¿qué va a pasar con estos amigos del alma después de que se termine el cargo de auxiliar de bioseguridad? No, ellos pueden reincorporarse o pueden hacer parte del equipo de trabajo trabajando en un rol completamente ya de la empresa Woden, que es la de Brasil. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, y complementar también que dentro de este apoyo que prestan los preparadores laborales también hay un apoyo más individual o emocional hacia los trabajadores, ¿cierto? Porque también se están enfrentando día a día a personas que también estamos moviéndonos fuera de nuestra casa, en espacios que en este momento son no seguros, entre comillas, ¿cierto? Y estamos también con una carga de estrés importante en relación a esto. Entonces, cuando estamos a lo mejor haciendo una fila en el supermercado y viene esta persona a exigirnos que tenemos que tomarnos la temperatura, a veces este estrés hace que no reaccionemos quizás de la mejor manera. Entonces, los amigos del alma, las personas con discapacidad que están ejerciendo estos cargos también han tenido que aprender mucho acerca de tratar, ¿cierto?, con personas que pueden llegar con diversa disposición a enfrentarse, ¿cierto?, a esto. Y también les hemos entregado mucho apoyo por ello en el plano más individual, emocional o del autocuidado. Parte del aprendizaje, Carolina. ¿Ah? Parte del aprendizaje no es solamente las técnicas que tienen que saber, parte de ese apoyo que le brinda, por lo menos hablo del ejemplo particular de Joaquín, que tengo, estuve en contacto con su preparadora laboral, ella, o sea, le enseña o le apoya en distintos ámbitos, socioemocional, desde el punto de vista de cómo responder cuando una persona no tiene la mejor disposición para dejarse tomar la temperatura, cómo responder referente a una situación de conflicto. Estas son cosas que ellos antes no tenían que enfrentar y que de alguna forma han tenido que aprender. No están en un manual, no están en un libro, claro. Entonces han tenido que, conforme ha sido la práctica, lo que les ha dado la oportunidad de poder aprender estas nuevas, estos nuevos retos, estas nuevas necesidades que la humanidad está enfrentando en este momento. De hecho, sí, nuestro amigo del alma en Colombia, lo decía en su video, decía que lo más difícil que él ha tenido que enfrentar en su trabajo es el genio de las personas, porque en muchas ocasiones no creemos que exista el coronavirus o que pereza que nos hagan una encuesta todos los días para ver cómo está nuestro estado de salud. Y eso es algo que también, pues, obviamente afecta mucho a nuestros amigos del alma. Y nosotros como preparadores laborales, como coordinadores de las empresas, lo que hacemos es hacer el aprendizaje de habilidades para poder tratar este tipo de personas y para darles un mejor servicio y saber que esto es todos. El coronavirus es algo que necesitamos controlar y necesitamos mitigar, y por eso es que lo estamos haciendo. Perfecto, muchas gracias Marcela y muchas gracias Edmundo nuevamente para ir cerrando ya este espacio que ha sido muy interesante. No sé si hay algunas preguntas más en el chat, voy a revisar. Tenemos una última pregunta para ir cerrando. ¿Qué mensaje le darían a las empresas que tienen miedo de contratar a personas con discapacidad intelectual en estos nuevos puestos laborales? Bueno, yo creo que en general el miedo es una barrera que se debe romper con conocimiento. Y la única manera que van a poder confrontar organizacionalmente esta barrera o romper esta... Para la persona intelectual es abriéndose a la oportunidad, romper el miedo con conocimiento. Las personas con discapacidad intelectual han demostrado por todo el mundo, hay experiencias por todo el mundo que tienen la capacidad de aprender, adaptarse y aparte mejorar las condiciones de las empresas con su empatía, con su buena vibra, con su naturaleza.
pueden transmitir una paz o una manera de ver el mundo mucho más objetiva y positiva de lo que a veces nosotros lo vemos. Así que solo desde mi punto de vista, creo que esa es la única manera de romperlo, con conocimiento y oportunidad. Bueno, mi mensaje para las empresas es que sí se puede. Sí se puede hacer una inclusión laboral en épocas de COVID-19, ya lo hemos demostrado. Yo creo que el cargo de auxiliar de bioseguridad es un cargo que no tiene precedentes ni en la empresa ni en Colombia, y mucho menos en Latinoamérica, y sí lo pudimos implementar haciendo todos los ajustes razonables para la población. Yo tomo un poco las palabras que decía el pasado miércoles el procurador, donde decimos que la inclusión de personas con discapacidad no debe verse como un favor, no debe verse como un voluntariado, debe verse como responsabilidad que tenemos todos como sociedad de incluir a las personas con discapacidad, evidenciando que todos, absolutamente todos en general, tienen herencias. Entonces, ese es el mensaje, sí se puede. Bien, muchas gracias. Ya entonces comenzamos a cerrar este espacio. Les agradezco nuevamente por compartir esta experiencia tan interesante y invitar a todas las personas que están conectados en esta charla a conectarse a la siguiente ponencia, Acércate a la accesibilidad cognitiva, que trae Plena Inclusión España. Es una charla muy interesante que hemos estado esperando, así que lo invito a través de nuestro mini site www.capacitacionregional.org a buscar el link de conexión, y estará comenzando esta charla a las 9 horas Colombia y a las 11 horas Chile. Así que están todos invitados a conectarse a través de este link a Plena Inclusión España. Muchas gracias, me despido. Adiós Edmundo, adiós Marcelo, muy bien, y nos vemos en la próxima ponencia.